que la preventa seguirá, igual como se ha hecho en años anteriores. El único rol que ha tenido ANDA es ser un facilitador entre los medios y los anunciantes. Es decir, los medios seguirán haciendo sus esquemas de preventa, como lo han hecho en años anteriores. Nuestra sugerencia es que traten de adaptarlos a la realidad de las diferentes industrias. Es decir, no todas las industrias tienen la misma posición, no todas las industrias van a invertir. Y yo creo que es un año más de cómo nos podemos ayudar entre todos para seguir, obviamente, ¿no?, haciendo cada quien lo que le corresponde. Y no se trata de maximizar las utilidades, ¿no?, sino realmente de mantener el nivel de inversión hasta la medida de lo posible con los medios. Nosotros hemos tenido reuniones particularmente con los diversos medios y hemos sido muy enfáticos que ANDA lo único que va a hacer es ser un facilitador de la comunicación, de transmisor, de decir, los anunciantes están esperando esto, ustedes es que adapten sus esquemas de comercialización a lo que los diferentes actores de las industrias están esperando. No es que estemos demeritando la calidad de las piezas, sino sencillamente tenemos que adaptar en estos momentos y sincerarnos que la situación del país no es la que teníamos años anteriores. Es decir, no hay los suficientes recursos para hacer una gran cantidad de comerciales o utilizar todos los recursos técnicos, científicos, tecnológicos, ¿no?, muchas veces para hacer un comercial de alto presupuesto. Entonces yo creo que esta vez estamos más en sintonía, diría yo, ¿no? El año significa ver el reconocimiento al esfuerzo que han hecho todos nuestros equipos creativos, nuestras agencias publicitarias, para llevar al consumidor información sobre nuestros productos y sobre nuestras marcas. Las marcas de Nestlé son marcas que han estado con los venezolanos desde toda la vida. Todo el mundo conoce nuestras marcas. ¿Quién no se ha tomado una sopita Maggi? ¿Quién no ha alimentado a su cachorro con un Dog Chow? ¿Quién no se ha comido un chocolate Savoy? Es decir, ¿quién no se toma un Nestlé? Nosotros somos el principal consumidor de Nestlé en polvo en el mundo. Entonces, el estar presentes en Venezuela es algo que no tiene ningún tipo de consideración. Estamos aquí para quedarnos por muchos, muchos años más, si Dios quiere. Y una muestra, pues, de nuestro compromiso está en la inversión que hacemos constantemente, en ampliar nuestras capacidades, en seguir presentes en Venezuela, en invertir en publicidad, en invertir en comunicación, y eso es una garantía de que estamos aquí y vamos a estar aquí por mucho más tiempo.